agradecer tu presencia acá y el significado y la valoración también para esta actividad, ¿no es cierto?, que es una actividad íntima, ¿ya?, en donde se reúnen las niñas que están en su primera etapa lectora, ¿ya? Es el primer año que nosotros hacemos este, es un desafío para mí porque lo venía pensando hace mucho tiempo. Esta es una actividad que suelen tener los colegios que admiten que la lectura es el principal motor y herramienta para el trabajo de los aprendizajes y la reactivación de los aprendizajes. Por lo tanto, nosotros teníamos que dar cuenta con nuestros apoderados en qué grado estaban las niñas y cuáles eran sus habilidades y cuál era en estricto rigor lo que nosotros tenemos que ir mejorando y levantando. ¿Ya? Eso era el aprendizaje. Ahora, hoy como nosotros como escuela damos inicio al proceso, ¿cierto? Soy profesora de primero básico, por lo tanto quisimos como finalizar este proceso con las niñas dando a esta ceremonia de lectura que tiene como objetivo principalmente poder ver los procesos que han adquirido las niñas durante todo este año. Lo principal, nosotros siempre tenemos el desafío de la lectura, que las niñas vayan adquiriendo su proceso, ya porque primero ellas, en primero básico, ellas van conociendo este mundo de las letras, de los libros, conociendo los sonidos, y es lo principal que nosotros queríamos dar el realce en esta ceremonia, dando el testimonio que ellas han sido el esfuerzo para poder que los mismos, sus padres y sus familiares pudieran conocer tanto el esfuerzo que han adquirido dentro del establecimiento como también en sus hogares. Sí, de verdad que muy contenta, ¿cierto?, por la finalización de este proceso, por el orgullo que han adquirido también sus padres, sus familiares y nosotros como profesores, como comunidad educativa, por el proceso que han logrado las niñas. Así que con el corazón de verdad hinchadito y lleno de emoción y muy orgullosa de tener este primero básico y ser profesora también de la Escuela San Rafael. Bueno, es para todos un orgullo vivir estos procesos. Dentro del acto se menciona que en el libro El Principito dicen muchas verdades, que todos en algún momento fuimos niños y se nos olvida muchas veces ese periodo tan bonito que vivimos. Así que de repente es bueno un cable a tierra y qué mejor que con la persona que uno más quiere en la vida, que o sea, tu hija, tu familia, y verse representado aquello en lo que uno... Lo que más quiere, disculpe que me cuesta un poquito, que estoy muy emocionado, pero sí, es un orgullo verla ahí, verla ser ella, estar solita y frente al mundo, es un orgullo para nosotros.